Tenga muy buenas noches, hermano. No sé si se me escucha bien. Willy, ¿podrías confirmarme eso? Perfectamente, estimado y nunca bien ponderado Luis. Gracias, gracias. Quiero comenzar cantando esta canción que es Mi Cristo, mi Rey. Hasta que Kevin proyecte, vamos a hacer una intro. Por esas incomparables promesas que Él nos da, es que estamos nuevamente aquí reunidos, ¿no? Mediante este medio. Para continuar, quisiera que oremos. Así que, Señor, te damos gracias porque una vez más permites que nos reunamos a través de este medio para poder cantarte y también aprender más de tu palabra, Señor. Que todo lo que se exponga en esta noche sea de bendición para nuestra vida y podamos aplicarla también. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mientras van entrando nuestros demás hermanos, quisiera que continuemos cantando con esta canción que dice Recibe hoy, Señor. Aquella luz cuando su sangre.
Consumado es, lo dijo, y es por eso, por ese sacrificio que somos aceptos ante él, ¿no? Una canción más antes de darle el paso a nuestro hermano Eduardo, es Canto de Alegría, un coro muy bonito y la verdad no se escucha mucho. Poder prestar atención a lo que nos va a decir nuestro hermano esta noche, ¿no? Hermano, el tiempo es suyo. Gracias, hermanos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias al Señor por el tiempo y la oportunidad que tenemos de poder reunirnos otra vez y escuchar del Señor. Es lo más, lo máximo para nosotros, compartir la palabra y aprender de Él. He estado pensando en el joven rico. Se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 17. Marcos, capítulo 10, verso 17. Dice la palabra: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro,
todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando su cruz. Quiero pedir al Señor que Él nos guíe esta noche. Oremos. Señor, gracias por este momento, por abrir tu santa palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos guíe lo que enseña tu palabra, Señor. Háblanos cada uno a nuestros corazones y corrígenos nuestra vida, tu palabra. Pedimos en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Este pasaje es muy interesante. El joven rico. Un joven de esta naturaleza, de esta categoría, que era principal, no era cualquiera. Joven seguramente bien apuesto, uno de esos jóvenes que tiene muchos bienes, era un criado de su tiempo, era rico, era no era cualquiera, dice la palabra que era un príncipe, así que no era cualquierita este joven. Y vino al Señor diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A pesar de las buenas cualidades que tenía, noble, de moral muy alto, pero sentía que faltaba algo. Había un vacío en su corazón. A pesar de su conocimiento de la ley del Antiguo Testamento, a pesar de cumplirlo, pero faltaba algo. Le faltaba en su vida. ¿Qué era lo que le faltaba? Lo que le faltaba era la vida eterna. ¿De qué sirve tener todo si no va a disfrutar más allá? Era sincero. Él estaba interesado en sus cosas. Él deseaba lo que él estaba pidiendo. Él deseaba la vida eterna. Era sincero, pero tenía un concepto equivocado de la vida eterna. En el Antiguo Testamento no se habla mucho de la vida eterna, como en el Nuevo Testamento. Así que él seguramente, como conocedor de la ley, seguramente conoce lo que el profeta Daniel escribió en su libro, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 2. Seguramente él lo sabe muy bien, porque dice, capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Seguramente esto lo tenía bien, bien en su mente. Y él quería estar seguro. Tal vez lo que quería era seguir disfrutando de los bienes que él poseía. Él tenía muchos bienes, era rico y amaba lo que tenía. Y él seguramente deseaba o tal vez disfrutar de los bienes que tenía, que poseía,
en el más allá, en el futuro. Tenía un concepto equivocado. El Señor tendría que corregir este grave error y mostrar en qué consistía realmente la vida eterna. El Señor habla de la vida eterna. Leamos en Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ese es el verdadero conocimiento de la vida eterna. ¿Cómo pensaba? ¿Qué podía obtener la salvación? ¿Cómo pensaba este joven? ¿Cómo podía obtener la vida eterna? No dudemos de su sinceridad, pero a pesar de su sinceridad, había determinado un punto fundamental en lo que estaba fundado su equivocación, estaba fundado erróneamente. Él pensaba conseguir la salvación, creía que podía alcanzarla por su propio esfuerzo. Él estaba confiado en eso. Él pensaba que podía, tal vez haciendo buenas obras, dando dinero, dando mucha limosna, pensaba que estaba a su disposición la vida eterna, pero estaba equivocado. ¿Cómo conseguir la salvación? Creía que podía alcanzarla por su esfuerzo. ¿Qué haré? De ahí viene la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? No estaba seguro de su salvación, a pesar de tener esos conocimientos y a pesar de haber cumplido los mandamientos, él no estaba seguro de su salvación. Esa es la vida de muchas personas hoy en día, que están confiados en lo que haces, en los mandamientos o en su buena vida, en lo moral alto que lleva. La inseguridad le acompaña en toda su vida. A aquellos que creen que puede alcanzar la salvación por las buenas obras, aquellos que creen que pueden asegurarse haciendo aún haciendo la obra del Señor. Pensaba que había cumplido todo. Él dijo: ¿qué más me falta? Tampoco entendía quién era Jesús. Pensaba que Jesús era solamente un buen maestro, un Mesías, uno de esos profetas. Hasta ahí nomás era su concepto de él. Maestro bueno. El joven creía que Jesús era simplemente un maestro. Pero Jesús le dice: solo Dios es bueno. Él no sabía que Jesús era Dios. Pero el Señor le estaba diciendo: solo Dios es bueno. El joven se creía bueno por cumplir las leyes, por tener una vida noble. Él se creía bueno. Y el Señor tuvo que decirle: solo Dios es bueno. Si no lo reconocemos todo lo que Él es, el Señor, estamos menospreciando. Hay muchas personas que tienen un concepto bajo del Señor. Entonces están menospreciando al Señor cuando no lo reconocemos en su totalidad lo que Él es, que es Dios, Dios mismo encarnado, que vivió en la tierra con nosotros. Y si no lo reconocemos, estamos menospreciando. El joven tenía un concepto equivocado de sí mismo. Pero el Señor tuvo que mostrarle la ley. ¿Cuánto de nosotros creemos que somos perfectos?
creemos que somos mejores, creemos que hemos hecho buenas cosas, hasta que nos creemos mejor que otros. ¿Qué mal concepto tenemos de nosotros mismos? Es por eso la necesidad de la palabra de Dios. El Señor tuvo que mostrarle al joven, como un espejo, mostrarle la ley. Él dijo, todo lo he guardado. Y a pesar de que todo lo ha guardado, su conciencia le dijo que faltaba algo. Error de los judíos. Es cumplimiento externo de la ley. El Señor tuvo que reprenderlos fuertemente a estos judíos en su tiempo. Veamos algunos pasajes. Marcos capítulo 5, versículo 21 y 22 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Versículo 27 y 28 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. El Señor les enseñaba a los judíos, a los fariseos, a toda la gente, el cumplimiento de la ley. El joven había guardado todo esto. Pero el Señor sabía que esto no era cierto. Según el joven, he guardado todo, he cumplido toda la ley. Pero el Señor conoce los corazones. Cuando decimos, Señor, tal vez nos justificamos delante de Él. Hemos dicho, Señor, yo soy fiel o yo soy. Pero el Señor conoce. Y al oírlo, el Señor le mira y le amó. Jesús le amó. Y conociéndolo al joven, el Señor le iba a decir algo. Y vemos que este joven, una extraña mezcla de fervor e ignorancia. El Señor veía esto. Había un fervor en este joven, pero había una ignorancia también. Y lo que le iba a decir a este joven era fruto del amor. Fruto del amor. El joven no se esperaba esto. Y a veces, hermanos, el Señor nos tiene que decir algo duro. Nos tiene que, tenemos que recibir alguna vez alguna reprensión dura. El Señor usa otras personas, usa su palabra, o algún medio de comunicación, y escuchamos que nos habla. Y ese es fruto del amor del Señor. El Señor les amó. ¿Y qué le dijo el Señor a este joven? El joven no se esperaba. Vende todo lo que tienes. Una cosa te falta de eso. Anda, vende todo lo que tienes. Estaba tan cerca este joven de ser salvo. Había cumplido la ley. Era perfecto en su opinión. Era, seguramente no era borracho, no era adúltero, no era ladrón. Era correcto a los ojos humanos. Pero el Señor mira el corazón y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. ¿Cuánto de nosotros, cuántas personas está tan cerca de ser salvo, pero no alcanzaron la salvación? Falta una cosa. ¿Qué cosa es lo que falta? Solo una cosa es necesaria para ser salvo. Solo creer en el Señor y obedecer. ¿Se hubiera salvado si vendía sus posesiones? ¿Este joven se hubiera salvado?
No olvidemos que el Señor añadió: ven y sígueme tomando tu cruz. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿En qué consistía el tesoro de este joven? En su privilegiada posesión, en sus bienes que poseía. Ahí estaba su corazón de este joven. Aquí el Señor le dice: vende todo eso, vende todo lo que ocupa tu corazón, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. ¿Y cuál es el tesoro en el cielo que nos imaginamos? Tendremos tal vez mejores casas, tendremos calles de oro, tendremos cuantas cosas increíbles, ¿verdad? Eso es cierto. La palabra del Señor nos dice que no hemos ni imaginado siquiera lo que tenemos en el cielo. Pero el verdadero tesoro es el mismo Señor Jesucristo. De conocerle, de tener con él una comunión íntima, libre de todas las ataduras del pecado. Ese es el verdadero tesoro, hermanos. El verdadero tesoro es el mismo Señor Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Eso le dijo al joven. ¿Qué significa tomar la cruz? El Señor decía a sus discípulos que se dirigía a Jerusalén. Esa era la meta del Señor: llegar a Jerusalén y a la cruz. Y no había nada que podía impedir. No había suficiente demonio que podía impedir que el Señor llegara a la cruz. Ese es tomar la cruz. Se dirigía hacia Jerusalén. Así que tomar la cruz, ¿qué es para nosotros? Tomar la cruz del Señor es identificarse con él, con su cruz, con el Señor Jesús. Seguir a Jesús e identificarnos con él. Eso es tomar la cruz. Ven y sígueme. Hermanos, no se puede seguir a Cristo y andar avergonzado de su cruz. No podemos, hermanos, llamarnos cristianos en la iglesia y en la calle otros, o en el trabajo, o en la escuela, o en la universidad, en el trabajo, donde nos encontremos. Hermanos, seguir a Jesús significa también tomar su cruz, ser cristiano en donde sea que nos encontramos. Eso es seguir a Jesús. Debemos tomar nuestra cruz. O sea, también significa morir. Para el Señor, tomar su cruz era morir en la cruz. Y nosotros también debemos tomar la cruz. O sea, morir en nosotros mismos. Morir en aquellos que ofende a Jesús, que desagrada a Dios. Nuestra vida tiene que estar muerto para aquellas cosas, para el pecado, para aquellas cosas que no le agrada al Señor. Estamos muertos. El afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rehusó seguir el camino de la cruz. Decidió quedarse con sus muchas posesiones. Había llegado tan llena de emociones. Vino corriendo al Señor, hincado en sus rodillas, le dijo: maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Vino con esa emoción, pero tan triste se fue. ¿Qué había pasado? Hay que elegir. No se puede tener dos señores. No se puede tener las dos cosas.
El joven podía ser su discípulo. Pero al mismo tiempo veía sus la decisión. Hermanos o amigos que nos escucha esta noche, ¿cuál va a ser nuestra decisión de aquí en adelante? ¿Vamos a seguir al Señor, entregar nuestra vida a Él? ¿O vamos a amar nuestra propia vida, nuestra propia posición social, nuestra vida social y seguir las posiciones de es tomar la misma decisión de este joven? Y tomó su decisión y se fue triste. No se puede servir a dos señores. Seguir a Jesús es incompatible con tener otros dioses, tener otros ídolos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, exige lealtad. Muchos quieren vivir a media, cristiano a media, tener otras cosas en su vida, amar otras cosas en su vida, medio cristiano. El Señor no quiere así. No se puede servir a dos señores. O amarás al uno y odiarás al otro. Desgraciadamente, su decisión de este joven fue la misma que millones de millones de personas hoy en día están tomando esa decisión. Seguir su propia vida, seguir el camino de este mundo, seguir las posesiones, su vida, menos seguir a Jesús. Y muchos millones están tomando esa decisión. Ojalá que esta noche, que alguien está escuchando el mensaje, que pueda tomar una decisión correcta de seguir a Jesús, de no seguir este camino, porque el camino es triste, el camino es, va a seguir con esa ansiedad, va a seguir con con ese vacío en su vida. Solo Cristo puede llenar esa satisfacción. La verdadera vida eterna es conocer al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, hermano, muchas gracias. Bastante confrontador, ¿no? Estas palabras. Ser frío o caliente, no tibio. Para terminar, quisiera que cantemos esta canción que dice De Gloria en Gloria. Yeah.
bien, espero que podamos irnos, ¿no? Confrontados con estas palabras y también animados a ver cómo va nuestra vida, nuestra relación con el Señor. La reunión queda terminada. Oye, ¿qué? ¿Que te encerras, hijo? Oraremos, hermano, y terminamos esta parte, ¿le parece? Gracias, Dios. Tenemos la oportunidad nuevamente de ser confrontados con tu palabra. Nunca vamos a terminar de conocernos nosotros mismos. Cuanto más el hecho de acercarnos a ti para que tú nos muestres lo que debemos cambiar, lo que debemos hacer, Señor. Nuestro Dios, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía y no va a ser la excepción en esta oportunidad. Despídenos con tu bendición hasta nuestro siguiente encuentro. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.